Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerda que puede vernos en internet www.ecotvpanamá.com. Seguimos con el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Justicia y gobierno. Casi 11 meses de gestión, como usted bien lo mencionó. Y me gustaría hacerle la siguiente pregunta a usted, que es prácticamente el coordinador del gabinete. La tarea de gobernar y de echar adelante una ejecución presupuestaria y unos planes de gobierno al tiempo que se audita, al tiempo que se pone la casa en orden. Yo creo que es innegable que esa situación le ha presentado unos retos importantes al gobierno actual, y me gustaría tener sus comentarios al respecto, si eso no los ha empantanado un poco o no estaban preparados para esa dualidad en este recorrido de 11 meses. Mire, le voy a ser honesto, yo creo que no estamos preparados o no comprendimos la magnitud de los proyectos en riesgo que nos dejó el gobierno anterior. Nos dejó un proyecto de riego sin tierras, es decir, y en donde se adelantaron 38 millones de dólares. Nos dejó unos proyectos de unas ciudades deportivas en Chiriquí, en Colón, en donde se pretendían gastar 110 millones de dólares para instalaciones deportivas que no se necesitan y que además se están construyendo en lugares apartados fuera de las ciudades, en donde le iba a ser difícil al público llegar. Y así, podríamos, mire, eso es objeto de, podríamos hacer tres programas analizando los proyectos en riesgo. Sí, no, y eso ha consumido. Lo hemos tratado aquí. Eso ha consumido tiempo y esfuerzo de parte de los distintos por parte de los distintos ministros para tratar de determinar cuáles de esos proyectos seguimos adelante, cuáles de esos proyectos los reformulamos y cuáles simplemente cortamos las pérdidas y los terminamos. Entonces, eso evidentemente... Nada más eso, los proyectos en riesgo ha sido un trabajo... Un trabajo arduo. En el tema de la justicia, evidentemente, también ha habido un trabajo porque hemos tenido que, cumpliendo con un mandato legal, y eso no se trata de persecución política, presentar las denuncias correspondientes cuando nos hemos tropezado con situaciones en donde estimamos que hay indicios de actitudes delictivas y corresponde, por supuesto, al Ministerio Público hacer las investigaciones, a la Contraloría ver la parte patrimonial, pero evidentemente también es un tema en el que hemos tenido que gastar tiempo y esfuerzo. No obstante, el presidente siempre nos ha recordado que no podemos gobernar nada más pensando en corregir lo que se hizo mal en el quinquenio anterior. Pero aprovecho para preguntarle. También tenemos que ir para adelante con ciertos programas claves del plan de gobierno del presidente Varela, como Ciencero, Techo de Esperanza, Mi Escuela Primero y otros, el tema de la renovación urbana del casco urbano de la ciudad de Colón. Esos son temas que tenemos que echar para adelante. El día lunes estuvimos en Colón dando orden de proceder con proyectos importantes. Y mañana jueves es el acto público en el que se van a abrir las ofertas económicas de la licitación de la línea 2 del metro, o sea que ya estamos caminando con un paso más firme en la ejecución de obras, pero sin embargo soy el primero en reconocer que el presidente nos ha llamado la atención de que hay que acelerar el paso porque él quiere que caminemos a un ritmo más rápido. Pero la instrucción o la decisión que han tomado con respecto a esto es ya como que cortar... O sea, ya cortemos lo que se auditó y sigamos en... No, lo que sucede es que, bueno, yo creo que en la parte de denuncias, ya hemos interpuesto la mayoría de las denuncias. En el tema de los proyectos en riesgo, a veces el presidente quisiera que tomáramos... Pero ya se han tomado algunas decisiones. Sí. Lo que pasa es que son temas legales complejos, claro. Y hay que dedicarle tiempo. Por ejemplo, yo estoy muy dedicado al tema de las ciudades deportivas, porque yo estimo que era un proyecto que era una estafa, no hay otra manera de decirlo, y estamos en el coordinando con PAN Deportes y con Contraloría y con asesores externos el tema de reorientar esos proyectos, tanto en David como en Colón, pero está el tema, por ejemplo, de la Ciudad de las Artes también, que es un proyecto que va a seguir, pero se va a reorientar un poco el uso que se le va a dar a esas facilidades.
O sea que estamos caminando, pero no podemos. Lamentablemente el tema de los proyectos en riesgo exige que sigamos dedicándole tiempo a lo mismo, porque aún si ya tomas una decisión, tienes que ejecutar la decisión. Una última pregunta sobre este tema, en este bloque. El compromiso político, así como tal vez a ustedes les tomó por sorpresa la magnitud de lo que había ocurrido y sigue saliendo, tenemos un Ministerio Público que ya, solamente con lo que hay, está a su máxima capacidad. Y le quiero preguntar por el compromiso político de la administración de Juan Carlos Varela para asignar lo que sea necesario al Ministerio Público para llevar adelante en cantidad y en calidad, porque hay investigaciones muy complejas, señor ministro, donde hay dineros que se movieron afuera del país, dineros que se blanquearon fuera del país, que se compraron propiedades, y eso no tenemos tal vez en el Ministerio Público el personal. Entonces, quiero su opinión sobre el compromiso político de tener ese Ministerio Público que pueda llegar al fondo de todos estos escándalos. Sí, por supuesto, hay un compromiso político de parte del Presidente de la República y el Ministerio Público sabe que cuenta con el respaldo no solo político, sino el respaldo también financiero y presupuestario para llevar adelante su labor. Por supuesto que es un tema complejo, por supuesto que estamos, se está en muchos casos persiguiendo a personas de muchos recursos y que por supuesto van a contratar muy buenos abogados. Y eso implica que pues interpondrán los recursos y buscarán cómo dilatar los procesos, pero el Ministerio Público está muy optimista acerca de su capacidad pues de llevar adelante sus funciones, y nosotros como órgano ejecutivo en realidad no podemos inmiscuirnos en el día a día de la labor del Ministerio Público. ¿Usted reitera el compromiso de que el Ejecutivo no va a inmiscuirse en el Ministerio Público? El Ejecutivo no se inmiscuye en el Ministerio Público. No importa quién sea el investigado. Sí, si hay algo que el presidente Varela está muy consciente, es que nosotros no podemos atener al órgano ejecutivo administrando justicia. Eso corresponde, el órgano ejecutivo tiene un papel en el tema con el órgano judicial, el tema de la ley de carrera judicial. Tuvimos que vetar un veto parcial, estamos viendo ese tema, esperemos que en el próximo periodo legislativo se pueda aprobar la ley de carrera judicial. Está el tema presupuestario, hay que respaldar al órgano judicial para poder implementar el sistema penal acusatorio. Mucho corazón. Esos son temas que el órgano ejecutivo tiene que ocuparse, pero no puede estar manejando el día a día. Es tiempo de ir con Carolina Britt y una vuelta al mundo. Buenas noches, iniciamos nuestra vuelta al mundo. Al menos 6 personas murieron tras un descarrilamiento en tren en Filadelfia. 6 personas fallecidas y casi 150 heridas fue el resultado del descarrilamiento de un tren de pasajeros en Filadelfia, Estados Unidos, que cubría la ruta entre Washington y Nueva York. El chofer se encuentra herido, pero vivo. De acuerdo a la información dada por el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, se desconocen las causas del accidente. La hipótesis de un acto terrorista fue descartada. La caja negra del ferrocarril ya fue encontrada y la Junta Nacional del Transporte ya abrió una investigación. Algunos de los pasajeros se subieron a los vagones volcados y abandonaron el tren por su propio pie, mientras que los bomberos tuvieron que sacar al resto de los pasajeros. La circulación de trenes entre Filadelfia y Nueva York ha sido suspendida por el momento. Vamos a continuar con más información, vamos a dirigirnos a Asia, donde el jefe del ejército de Norcorea fue ejecutado por haberse quedado dormido en una reunión con el líder del gobierno. El Servicio de Inteligencia de Corea del Sur confirmó este miércoles que Hyun Jong-chol, jefe del ejército de Corea del Norte, fue ejecutado el mes pasado por desobedecer a Kim Jong y dormirse durante una reunión en la que el joven líder estaba presente. La información fue dada a conocer por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. Su ejecución, la última de una serie de purgas de alto nivel desde que Kim asumió el poder en el 2011, fue realizada con un cañón antiaéreo en una academia militar y frente a cientos de personas observando. Hyun fue visto por última vez hablando en público en una conferencia de seguridad en Moscú en abril. Se cree que Hyun había expresado quejas contra Kim y que no siguió sus órdenes en varias ocasiones.
Continuamos con más porque Alonso Ya, su socio estratégico en gestión de talentos humanos, es una empresa de consultoría especializada en gestión de capital humano, outsourcing, captación de talentos y consultoría gerencial. Lo que su empresa necesita, no se olviden contactarlos al 214-3604. Regresamos contigo, Ricardo. Al regresar del cambio en Eco 360, seguimos con el ministro Álvaro Alemán. Vamos a hablar de contratación pública, agua para todos, gobernabilidad y otros temas. Ya venimos. Eco 360.